seres amándonos los unos a las otras y los otros a las unas. Amándonos. Amándonos, como se ha visto hoy. Gracias, querido camarada y maestro de hombres honestos de esta patria. Quiero pedir especialmente que ustedes expresen mi agradecimiento del alma como hijo de Chávez a José Vicente Rangel, leyenda de la lucha de los derechos humanos y por la libertad y la democracia en nuestra patria. Gracias, José Vicente. Hemos tenido un evento maravilloso, una jornada, una campaña electoral ejemplar hemos hecho. Una vez más hemos hecho una campaña electoral ejemplar. Ustedes saben que no se puede. Estamos en campaña electoral. Y nosotros respetamos el poder electoral de manera estricta. Siempre hemos sido así. Hemos hecho una campaña electoral ejemplar. Una pelea que tengo con estos micrófonos aquí. Un momentico, sé que me saco un diente aquí levantando esto. Vamos a ver. Yo no sé quién inventó este paraguas. Bueno, así está bien. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, si ustedes me escuchan, no hay problema. Hemos hecho una campaña electoral ejemplar. Hoy vi un acto extraordinario y acaban de llegar a esta tarima dos jóvenes valores que van a ser próximos diputados y acaban de llegar desde el Orinoco luego de cerrar una campaña electoral fulminante, apabullante, gigantesca, monumental. Hoy hicieron el acto más grande que jamás se haya hecho en San Félix. Se trata de Héctor Rodríguez y el medallista de oro Rubén Libardo, que están aquí, dos hermanos de la juventud venezolana, la generación de oro, que nos traen desde el Orinoco la suerte de Bolívar, porque fue en el Orinoco donde el Libertador logró fundar el Estado de la Gran Colombia. Fue en el Orinoco donde planificó las campañas de Boyacá, de Carabobo, de Pichincha, de Bomboná. Fue desde el Orinoco donde salieron nuestros abuelos a llevar la libertad a Junín, Ayacucho. Hasta allá llegaron descalzos nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es la misma sangre que hoy tenemos hirviendo aquí en Las Vegas como llamarada sagrada en todo este cuerpo, en toda esta patria. Hemos hecho una campaña ejemplar y yo quiero felicitar a todos los candidatos y a todas las candidatas de la patria por la campaña ejemplar, movilizadora, generadora de conciencia que han desarrollado durante este mes, durante estos 21 días. Que cada quien saque sus conclusiones. ¿Dónde están las mejores candidatas? ¿Dónde están los mejores candidatos? ¿Dónde están?